Be Business. No saben, mi mamá es un character, así como yo estoy al nivel 2 y mi mamá siempre está al nivel 10. So, yo siempre he sido muy creativa con mis fotos y con las cosas que hago en mi vida personal, en mi trabajo. Entonces de repente le decía, mira mamá, lo que me cociné ahora, y le mandaba una foto y ella decía, sí, se mira rico, pero qué foto, qué foto. Entonces de repente siempre me decía, hija, tienes que abrir ese canal. Te lo juro que la gente, si le gusta, se va a venir porque tienes una pinta muy bonita. Pero yo decía, yo soy, chicos, lo opuesto de mi madre. Yo soy callada, yo soy reservada. O sea, dice mi mamá, tú no bailas, tú no cantas. Y yo me imagino, ¿quién quiere verme en la cámara? O sea, nomás no, no lo veía. Por muchos años no lo veía. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro quinto evento anual. Sí, finalmente llegó la fecha tan esperada por toda la comunidad de Be Business. Ya llegó, ya está aquí. Bienvenidos y comenzamos con las entrevistas. Porque ya los he visto una o dos veces aquí platicando con mi mamá, y mi mamá, ustedes tienen que decirle 20 minutos o si no ya se lleva la hora. Así que el gusto es mío. Esmeralda, un placer estar aquí contigo, de verdad nos da muchísimo gusto que estés aquí en nuestro quinto evento anual. Y para entrar directamente al tema, ¿qué sentías tú? ¿Qué pensabas? Ya siendo muy honesta, ¿qué pensabas cuando tu mamá te decía, abre un canal, hija, se puede, vamos, abre un canal? Ya escuchamos. Pero ahora, ¿tú qué sentías? Híjole, no saben, mi mamá es un character, así como yo estoy al nivel 2 y mi mamá siempre está al nivel 10. So, yo siempre he sido muy creativa con mis fotos y con las cosas que hago en mi vida personal, en mi trabajo. Entonces de repente le decía, mira mamá, lo que me cociné ahora, y le mandaba una foto y ella decía, sí, se mira rico, pero qué foto, qué foto. Entonces de repente siempre me decía, hija, tienes que abrir ese canal. Te lo juro que la gente, si le gusta, se va a venir porque tienes una pinta muy bonita. Pero yo decía, yo soy, chicos, lo opuesto de mi madre. Yo soy callada, yo soy reservada. O sea, dice mi mamá, tú no bailas, tú no cantas. Y yo me imagino, ¿quién quiere verme en la cámara? O sea, nomás no, no lo veía. Por muchos años no lo veía. Y bueno, es una gran responsabilidad. Déjenme les digo lo que sentí la primerita vez que yo decía, mañana va a haber el primer video en fuego en la cocina, cuando iniciamos y acabamos de cumplir un año en octubre 5. So, apenas un año, chicos. Entonces, muy emocionada, pero todavía me dan muchos nervios, pero una gran responsabilidad. Claro que sí. Sí, cómo no, con el gran éxito del canal de tu mamá, evidentemente se siente ese nervio de, hijo, es que van a empezar las comparaciones, sí. hija de tigre pintita, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Es normal, nosotros te entendemos perfectamente bien, nuestros papás trabajaban en la universidad, y cuando estudiamos, tú eres hijo de tu papá, vamos a ver, y sientes esa presión, ¿verdad, Esmeralda? Sí, sí la siento. Cosas tan simples, o sea, grabando un video y si de repente digo lechuga, pero es repollo, en mi mente yo lo estoy pensando en inglés y digo, óyeme, esto es lechuga, repollo. Y los comentarios, no, pues que la hija de Leti, que según es lechuga, pero es repollo. O sea, la responsabilidad grande, la comparación, todo para mí se me hacía que me estaban viendo al 10. Estaban viéndome, pues según es la hija de Leti, pero quizás no sabe cocinar o algo así. Esto era lo que me hacía sentir así que, oh my God, ¿en qué me metí, chicos? No sabía yo en qué me había metido, pero poco a poco me fui relajando un poquito y yo dije, yo voy a dejar que mis recetas hablen por mí, porque yo casi no hablaba mucho. De repente yo soy muy, muy shy y se notan en los videos primeros que hicimos, pero gracias a la compañía de mi mamá, entraba en mis videos y me ayudaba muchísimo para que yo cocinaba y ella hablaba. Así me hacía sentir un poquito más confortable, pero sí, una gran responsabilidad, especialmente teniendo una mamá que habla, que hasta les baila, chicos. Ustedes no entienden cómo me sentía yo así bien pequeñita, como diciendo, hijo,
híjole, no me van a aceptar nomás, no les voy a caer bien, quizás, no sé, pero yo dije, mi comida va a tener que ser lo que hable por mí. Y cuando te enfrentabas a la cámara, porque no es lo mismo estar detrás y ver a tu mamá, a tu hermana que la estaban grabando, es totalmente diferente, porque le puedes decir, mira mamá, aquí te equivocaste, o pudiste haber hecho esto, okay. Pues estando atrás, uno se vuelve súper crítico y puede decir, es que se pueden mil cosas mejorar, pero teniendo enfrente la cámara, es diferente la historia, ya no es tan perfecta las cosas como parecían o como uno quisiera hacerlas. Sí, exactamente. Si la gente supiera, mira, si a ti te apasiona hacer algo, ya sea en la cocina o lo que sea, ¿verdad? Y vas a abrir un canal de YouTube, si realmente te apasiona lo que estás haciendo, lo quieres hacer siempre mejor, que quítale el ángulo de acá, que sabes que no me gustó cómo se vio esto, está muy oscuro, prendemos la luz. Hice un video exactamente para que ellos vean por qué nomás grabo una receta al día, porque me gusta que no nomás la gente diga, este plato final se mira riquísimo, está antojable, que es lo que va a decir la gente, déjame darle un click, pero de allí sí, estar detrás y enfrente de la cámara completamente diferente. Y de repente decía yo, ay mira, siempre tanta crítica a mi madre, ahora entiendo por qué ella hacía esto, ahora lo estoy entendiendo, claro que sí. Y de hecho tienes el respaldo de tu mamá, pero evidentemente eso no quiere decir que la mesa está puesta de que no, pues ya la gente va a llegar, hay mucho que trabajar, ¿verdad, Esmeralda? Sí, claro que sí. Saben que, como ella les estaba explicando, somos tres aquí. Yo soy muy diferente a mi mamá, yo soy muy diferente a mi hermana, pero sí somos un equipo. Cada quien tiene lo suyo, cada quien, por ejemplo, yo y mi mamá cocinamos diferente. Sí tengo el respaldo de mi mamá. Sus suscriptores han sido unas personas muy, muy lindas. Para decirles que todavía 6 meses en el canal, yo no entendía todavía que hay que tener que hacer un en vivo. Es muy importante la comunidad, es muy importante tener al suscriptor que se sienta que eres parte del canal. Esa comunidad fuerte, no lo entendía porque yo decía, no quiero ir en vivo, me da mucha vergüenza, no quiero que se sientan muy cerca de mí. Todo eso cambió hace seis meses porque entendí la importancia de una familia en YouTube. Entendí por qué mi mamá siempre se iba en vivo ya para contarles qué le pasó, qué no le pasó, cosas exciting que venían al canal. Entonces es muy, muy importante, la verdad que sí. Aquí hay una palabra que quiero rescatar de este último comentario. Entendí. Entendí. ¿Cómo cambia por completo la perspectiva, verdad, Esmeralda? Como decía ya, ahorita mi hermano ya, es que estando detrás de la cámara, sí. Pues, yo no sé qué tanto hace, yo no sé qué, pero empezamos a entender la mecánica y la importancia de por qué hace esto mi mamá, por qué dice esto mi mamá. Por eso es la gran ventaja de tener ese respaldo de alguien como tu mamá apoyándote, ¿verdad? Claro que sí, pues acuérdense que ella tiene 7 años, ya tiene 7 años de mistakes, de lo que se hizo mal, pudo hacerme cosas mejores. O sea, yo ya sé, estoy entendiendo, y durante los años, aunque yo no estaba en YouTube, yo le escuchaba, ¿qué hice esto? ¿Qué, hija? ¿Qué vas a creer que le apuchurré al botón equivocado y borré la receta? O sea, ya vienen años y años que yo, gracias a Dios, ya sé, pero ahora que nosotros ya somos yo y mi hermana, pues le arreglamos las fotos, que le ayudamos en cosas que ella quizás no entiende ahorita por la moda, por eso del teléfono. Ya somos tres cabezas, como ella les estaba contando. Tratamos de hacer lo mejor que nosotros podamos en nuestros canales y nos tratamos de ayudar, y sí, somos una familia muy, muy apegada a las tres juntas, siempre nos estamos dando tips, pero es muy importante, claro que sí. A pesar de tener, Esmeralda, el respaldo de tu mamá, estoy viendo que tienes más de 150 videos subidos, que tú tuviste que grabar, que tú tuviste que pensarle qué receta voy a hacer, cómo va a ser la dinámica, cómo va a ser mi estilo. Ahorita nos estás diciendo que preferías que la imagen hablara por sí misma más que por tus palabras. 150 videos, no es sencillo, y ahora estás tú frente a cuadro, todo eso es tu trabajo. A pesar de tener el respaldo de tu mamá y tu hermana, que también está haciendo videos y que te pueden apoyar moralmente, emocionalmente, etcétera, etcétera, y el trabajo se tiene que hacer desde ceros, aunque tengas ese gran respaldo. Sí, y si notas, de 6 meses para acá tengo una cocina más grande, más amplia, tiene más luz, y siempre me estoy enfocando que en la luz natural es mejor las recetas por la mañana, el enfocarme mucho más en el canal. Ya tengo como una rutina, y es lo que le estaba diciendo a la gente, que trato de hacer una receta y una receta nomás al día,
porque se me hace tan importante el ángulo, las fotos, hasta cómo se mira si hay mucho sol, si está los días ya lluviosos, pues ya no se puede. O sea, para mí, que me apasiona, porque siento como que la comida, o le haces click porque se te antojó demasiado, o si no le pusiste esfuerzo, se va a notar. Entonces, para mí, siempre, siempre tiene que ser que se note que me encanta lo que estoy haciendo. Claro, y de hecho, me imagino que daba mucha alegría ver gente que llegaba, hola, yo vengo de parte de tu mamá, me encanta tu canal, o sea, se siente alegría. Sí. ¿Pero cómo te sentiste, Esmeralda, cuando de pronto empezó a llegar gente que no venía de tu mamá, sino que te encontraron a ti y dijeron, me gusta lo que haces? ¿Sabes qué? Secretly, aquí en mi cabeza yo decía, pasaron 5 meses, 6 meses, y yo sabía que esta gente venía del canal de mi madre, y vengo del canal de la señora Leti, y la señora Leti no estaba equivocada, pero hubo un momento, chicos, y aquí está mi mamá, hubo un momento donde la gente venía porque miró el thumbnail, porque miró mi Instagram post, porque miró que, wow, Taco Tuesday, o sea, empezaron a llegar por ya sea la foto, por ya sea el anuncio que puse, cualquier cosa, mi Instagram stories, empezaron a llegar por mí, aunque todavía llegan mucha gente del canal de mi mamá, porque como les digo, hacemos videos juntas en todos los canales, pero sí, me sentí tan emocionada, y fíjate que me cambió y me está cambiando la vida YouTube, porque en el sentido de que me siento un poquito más confortable con la gente, he abierto un poquito más las puertas de mi casa, de mi corazón, para las gentes que yo decía, mi mamá está un poquito loca, porque cómo es que se expresa de esta gente como familia, ahora lo entiendo, pero fue muy emocionante y sigue hasta esta fecha. Fíjate que ahora este día alguien me dijo que esa foto, hace 2 días puse una foto y me dijeron que esa foto que puse en Instagram parece de revista, entonces me hace muy muy feliz que la gente venga ya por mí y por las recetas. Y ahora entiendes muchas cosas que tu mamá también hacía, decías, ahora están de este lado de cuadro, ahora lo entiendo, está muy padre, y que compartan esas historias, también sería súper interesante escuchar eso, porque también están los canales de recetas de cocina, totalmente de acuerdo que están enfocados a eso, pero tu mamá también tiene otro tipo de proyectos como el blog, donde pueden compartir estas historias y pueden ustedes entrar ahí y también jalar audiencia hacia sus canales. Sí, fíjate, como siento que ahora que llegamos yo y mi hermana, si mi mamá sigue sola, pues iba a seguir todavía bien, ¿verdad? Pero ahora que llega sus dos hijas, no sé, siento como que la gente nos quieren aún mucho más, porque ellas saben que Esmeralda un poquito vergonzosa, reservada, la Lister con muchos niños, y mi madre baila, canta, de todo, o sea, somos una dynamic que siento que a la gente, si mi mamá estaba al nivel 7, creo que al llegar nosotros la llevamos al 10 igualmente. A la compañía de mi mamá cuando se mete a nuestros videos, o sea, en los vlogs, pues no tenemos que ser profesionales, somos quienes somos, y que está bailando y que está gritando y que nos estamos diciendo que de pequeñas que la Lice me hacía esto, mi mamá nos hacía el otro. Muy, muy divertido ahora que ya somos 3. Fíjate, ahorita que estás comentando tú que en el nivel de energía tú consideras que eres 2 en comparación a tu mamá y a tu hermana. Sí. ¿Sabías tú que de la gente más exitosa en YouTube son los más tímidos? Sí, es cierto, es cierto, Esmeralda, porque mira, llega un punto. Sí, llega un punto donde te acostumbras a la cámara y en lugar de ver una cámara, ves a una persona. Y ajá, cuando logras llegar a ese punto, ya estás del otro lado. ¿Qué es lo que nos comentas ahorita? Que poco a poco la confianza, la seguridad te va desarrollando y va subiendo del 2 al 3 al 4. Porque me impresiona que digas que eres seria. Porque hasta ahorita en la entrevista yo te veo muy chicharacera, decimos aquí en México. Muy llamada, muy, muy alegre. Menos mal que eres seria, Esmeralda. Menos mal. Sí, no, todavía me da un poquito de pena, entonces, pero con la ayuda de mi mamá, con la ayuda de mi hermana, ya hay otra persona aquí al lado de mí que me puede quitar tantos ojos viéndome, eso es como me siento, pero no, todavía un poquito penada, pero lo hago con mucho gusto porque la gente es tan amable, que es lo que más me sorprendió en YouTube, es muy, muy amable, entonces feliz de la vida, chicos. Esmeralda, ¿qué consejo le darías a una persona que está escuchando de algún familiar o de algún amigo? Abre tu canal de YouTube, tienes mucho talento, abre tu canal. ¿Qué le dirías ahora? Bueno, yo le diría que
dale tiempo al tiempo, o sea, como yo, vas a empezar, yo miro mi primer video en Fuego en la Cocina y digo, oh no, oh my God, no. Pero ¿sabes qué? Soy una persona diferente de 6 meses atrás. Es increíble, nomás hazlo. Si te da pena, si te da vergüenza, siempre va a haber alguien que te está viendo y le caes, pero bien. Así que anímate, échale para adelante y vas a mirar los cambios tú solo, poco a poco, y te va a encantar. Te digo que YouTube me está cambiando la vida y yo estoy muy, muy feliz. Así que háganlo, chicos. Increíble cómo no nada más es crecimiento personal, crecimiento económico, formación emprendedora, empresarial. Es increíble la cantidad de cosas que nos brinda YouTube. Y la verdad, en comparación, es pequeño lo que nosotros tenemos que hacer, simplemente dedicar un poquito de tiempo para crear contenidos y evidente también un poco más de tiempo en aprender a utilizar la plataforma. Claro, si algo le podemos dar a los suscriptores para atrás, para que ellos sepan que nosotros los apreciamos, es tiempo, es leer sus comentarios, es imprimirle el corazoncito. Yo todas las mañanas, mis recetas salen a las 4 de la mañana. A las 8 ya estoy con un ojo abierto en la cama contestando las preguntas, porque si ellos se tomaron el tiempo y su tiempo muy valioso para dejarme todo un párrafo, no es una línea que me gustó, qué ricos tacos, o sea, me describen todo lo que acaban de ver, digo yo, lo menos que puedo hacer es decirte gracias, y en esta forma es contestar, dejarte el corazoncito, es muy importante para mí. Ahí se ve la enseñanza de tu mamá, ¿verdad? Oye, hay que contestar los comentarios, porque me imagino que ahí está tu mamá también, ¿verdad? Sí, estoy aprendiendo y sigo aprendiendo mucho de mi mamá. Gracias a Dios, ella ya pasó por esto. Como ella dice, hubiera querido una ayudita cuando estaba empezando. Pero como ella dice, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Como mi canal va a crecer cuando Dios diga, te mereces más. Y yo, mientras, feliz, dándole lo mejor de mí cada semana. ¿Y si te ves haciendo entonces YouTube ya más adelante? Claro que sí, siento como que, fíjense que en junio es mi cumpleaños, y los junios yo me veo de aquí para adelante, donamos todos los ingresos de mi canal en junio, que donamos $1,000 en junio hace unos meses. So, yo ya estoy pensando en el junio que viene, porque es muy importante para mí dar, tenemos que dar, yo siempre estoy pensando en hay que dar, es mejor dar que recibir, pensando en el junio que viene, estoy pensando obviamente que tengo que continuar. So, yo estoy aquí hasta que la gente me quiera tener aquí, y aquí seguimos. Esmeralda, ¿le has comentado a alguien, abre tu canal de YouTube? ¿Sabes qué? La verdad que no le he comentado a nadie, porque todavía hasta estas fechas sigo un poquito avergonzada, sigo un poquito con pena, porque ese es mi character. Yo desde chiquita, soy muy callada, pero, o sea, mi familia sabe que lo hacemos, mis amigos cercanos sabes que lo hacemos, pero si ellos me dirían, ¿tú crees que debería de abrir un canal? ¿O me gusta lo que estás haciendo? Pues sí, por supuesto que sí, pero de que salga nomás de mí, óyeme, tú abre un canal, no, porque yo sé que para mí fue muy penoso, pero ojalá en el futuro yo mire a alguien que esté con muchas ansias y quiere hacerlo, claro que sí. O sea que sí te gustaría que el día de mañana alguien te dijera, gracias a ti, a tu ejemplo, me inspiraste y arranqué mi aventura en redes sociales. Pues sí, eso sería un gusto y un placer, claro que sí. Excelente, Esmeralda, pues muchísimas gracias, en verdad. Wow, me encantó la entrevista. Sí. Nos llevamos el otro lado de la moneda, por eso yo quería entrevistarlas a las dos, porque dije, la señora Leti y el otro lado de la moneda estaría extraordinario. Qué bueno que se pudo concretar. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia personal, Esmeralda, y ha sido un placer tenerte aquí en Bibusiness. Gracias, chicos, por darme esta oportunidad. Yo se los agradezco muchísimo y cuídense el día que nos agarren a las 3 juntas. De hecho, vimos, gracias, chicos. Vimos que tu mamá, creo que Liz también estuvo con Fernanda Berlé y con el chiquito aquí en México, ¿no? Para decirte que hasta el baile del canguro se bailó. Así que, ay, no puedo decir. Yo así, mira, yo así, y el baile del canguro, chicos. Sí, estuvo muy, muy divertido. ¡Qué
les pareció? ¿Verdad que es increíble la información que podemos encontrar en cada una de las entrevistas? No te pierdas todas las demás entrevistas y las transmisiones en vivo de nuestro quinto evento anual. Es oro molido, chicos, oro molido. ¡Nos vemos!